Prueba de cerveza 016. Hoy día vamos a probar la Best Extra Stout de Coopers Brewery. Coopers es una cervecería familiar australiana de la región de Adelaida. Tiene 6.3 de alcohol y no dice cuánto IBU tiene. Pero si es la Best Extra Stout, debe ser, esperemos, realmente buena. Vamos a ver. Producción. Huele dulce, ¿eh? Producción. Producción está un poco lesionado hoy día. Vamos a ver. Uy, qué tal color hermoso. ¿Se ve? Ay, sí se ve. Uf. Color negro, azabache. Miren qué linda espuma. Preciso. Un color negro intenso. Burbujeante. No se ve nada a través. Muy bonito. Huele dulce. Debe ser la malta. Huele bien dulce. Ya se está bajando la espuma. Bueno, antes de probar. Producción, como le digo, está lesionado, así que yo mismo soy. Ahora sí, garganta fresca. A lo nuestro. Rica malta, pero súper intensa. Súper, súper intensa. Se siente la malta, pero también como que empalagosa la lengua, totalmente. Sí, está rica. Ya no está tan empalagosa. Con el segundo trago ya mejor. El primero sí bien empalagoso. El segundo pasa bien. Se siente el bitter. De café no tiene un grano. Pero sí, chocolate sí se siente. Uf, súper amarga. Esto de tener un IBU de 40, 45 por lo menos. Pero está bien buena. No sé si es la Best Extra Stout, no lo sé. Pero sí, tiene un sabor particular. Debe ser parte porque, bueno, lo que dice aquí es que tiene una segunda fermentación en la botella. Lo que quiere decir que antes de tapar o al proceso de embotellado, le meten un poquito de levadura. Y eso hace que fermente o termine la fermentación en la botella. Lo cual le da un sabor, como les digo, particular. Sí, buena malta. Está rica. Ya le he dejado respirar un rato. Tanto, bueno, acá en el vaso. Y sí. Ya no empalaga, como le decía, que la lengua estaba empalagada, ya no. ¿Sabe? Está buena. Tu producción, ¿qué dices? ¿Está rica o no? Dice que no tiene aditivos ni preservantes. Eso debe ser por la fermentación en la botella. Ah, producción, está curado. Bueno, ya saben, la Best Extra Stout Coopers Brewery. Buena cerveza australiana nos tocó hoy día.